Ahora te acercas a la Charo, les pides disculpas, se reconcilian y se dan un gran beso apasionado. Después, Tere, después sí se puede, ¿ya? Qué vergüenza más grande. Ay, no lo hizo tan mal después de todo. No, esto es demasiado para mí, demasiado en realidad. Mejor bajamos, ¿no? Sí, mejor bajamos, sí. Madre, ¿a dónde te vas? Tengo algo que decir que quiero que escuches. No, otra canción más, no. Bueno, después hablo personalmente con ella. A ver si mantienes a esa mujer bien lejos de las lomas, porque aquí nadie la quiere. Como usted diga, doña Nelly, sí. ¡Bueno! Ahora agradecele a la Charo. Bueno, sí. Bueno, en realidad no, yo lo hice nosotros. Lo hicimos de todo corazón, ¿no es cierto? ¡Sí! Sí. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, sí, silencio. Sí, gracias. Gracias a todos, pero la verdad es que han ayudado a alguien que no lo necesitaba. ¿Cómo que no lo necesitas? ¿Por qué dices eso? Charo, yo no necesito dinero. Pero si estás quebrado. No, lo que quiero decir es que no soy pobre. ¿Cómo vas a ser pobre? Pues platanazo. ¡Si eres rico en afecto! No. Lo que quiero decir es que no he perdido nada. ¿Qué vas a haber perdido algo, platanazo? ¡Se ha ganado un montón de amigos! ¡Platanazo! Un momento. No me están entendiendo. ¿Cómo te vamos a entender si no te sabes explicar? ¡Platanazo! No, lo que quiero decir es que los engañé. Yo no necesitaba esta apoyada. ¡Ya deja de ser tan orgulloso, platanazo! ¡Platanazo! ¡Raúl! ¿Qué tengo que decir? ¡Gracias y punto! ¡Por favor! Ustedes tienen que entender, por favor. Trepa acá. Señores, una vez más con todos ustedes, con mi simpatía y mi carisma. ¡Cae la boca, pollo gordo! Bueno. A nombre de mi ex jefe y también mi ex casi padrastro, le doy las gracias totales. ¡Es muy talentoso! Y ahora voy a hacer un pequeño numerito que he preparado con mi tía Tere. Una canción que espero que sea el himno oficial de esta apoyada de la solidaridad. Chicos, empezamos en do mayor y luego rematamos en re menor. Chicos, por favor, a ver si me apoyan porque mi guitarra sufrió un pequeño desperfecto. Tranquilo, sobrino, vamos, sobreponte y vamos, canta. Vamos, chicos, atentos. Va. ¡Aló! ¡Oh! ¡Y que suena la palma! ¡Todos cantando conmigo! ¡Baila, platanazo! Y dice... Hoy quiero que sepa mi platanazo, creo que el amor al fin ha llegado a ti. Te cambió la vida con la apoyada. Yo ya no podría vivir sin mi vieja platanazo. Cuando estoy contigo, platanazo, todo es diferente. Platanazo, no quiero perderte. Platanazo, siempre te apoyaré. Platanazo, cuando estoy contigo. Platanazo, todo es diferente. Platanazo, no quiero perderte. Platanazo, siempre te apoyaré. Y ahora, el paso de la avestruz platanaria. ¡Vamos, chicos! Charo, ¿podemos hablar a solas? Mi amor, ¿por qué estás así? Ah, no me digas que por lo que me hizo Fernanda.
Ella cree que rompiéndome la guitarra me va a hacer sentir mal. Y sí, me hizo sentir muy mal, mi amor, mi guitarra. Ay, Joel, tú no serás perfecto, pero por lo menos eres real. ¿Por qué dices eso? Nada, yo me entiendo. ¿Qué está pasando, Raúl? Charo, yo... ¿Qué está pasando? Gladys me iba a decir algo importantísimo, pero de pronto apareciste tú, le quitaste el micro, pero empezaron a tocar los mariachis y... que contrató Tere. ¿Tere? Sí, yo no tenía pensado cantarte. Claro, ¿por qué me ibas a cantar? Si tú y yo no tenemos nada. Porque lo echaste todo a perder cuando empezaste a mentirme descaradamente. Y de repente te apareces y empiezas a decir que no necesitas la plata porque no estás en quiebra. Mira, te lo voy a preguntar una sola vez. ¿Estás en quiebra? ¿Sí? ¿O no? Charo, si recuerdas cómo sucedieron las cosas, tú entraste a mi oficina y me hablaste de una supuesta quiebra que yo no tenía ni idea. Es verdad que el papá de Potter dejó la sociedad, pero yo nunca estuve tan mal. Pero cuando te vi preocupada por mí, me dejé llevar. Entiendo que pienses que... esto y mucho más. Pero solo quiero que sepas que lo hice porque no puedo estar lejos de ti.